En el episodio anterior, número 5, estuvimos en Zapallar y La Laguna, y hoy estamos pasando por Maitencillo, ya que nos dirigimos hacia Horcón, donde disfrutaremos de dos lugares preciosos de ese lugar, el cual les quiero mostrar. En las décadas del 40 y 50, Horcón fue cuna de artistas, artesanos y poetas, quienes tuvieron su auge durante la década del 60. Se dice que el nombre de esta localidad deriva de la horqueta de palo que se forma desde la capilla hacia la isla ubicada frente a la playa, semejando un par de brazos abiertos. Horcón, y no Horcones, como me rectificó una suscriptora del canal, es un pueblo más que nada hoy en día de pescadores y artesanos que se ubica a 150 kilómetros de Santiago, en el litoral central de la región de Valparaíso. Administrativamente, Horcón pertenece a la comuna de Puchuncaví, de la provincia de Valparaíso, que está a 52 kilómetros al norte de Valparaíso. Y nos dimos el tiempo de visitar este lugar, que es vecino del lugar que vamos, que es Quinteros. Caleta Horcón es también reconocida como la playa de los hippies. Esta playa ha sido muy famosa, ya que se han hecho teleseries chilenas tales como Viuda Alegre del año 2008, películas de cine, como la película Al Sur de Ninguna Parte, filmada por Rodrigo Goncalves. En Horcones se mezclan la pesca artesanal, donde se encuentra la merluza, la lapa y los exquisitos locos, y por otra parte la artesanía. La caleta de Horcón no tiene fecha de fundación, ya que los changos en esa época, en su periodo de declinación en que caminaban desde el río Loa hasta el río Aconcagua, se preocuparon de buscar más bien el abrigo y así protegerse del clima adverso y de poder tener alimentos, y más que nada protección. Por eso se quedaron en este lugar, ya que su forma los protegía, ya que la avenida principal de Horcón en esos años era un riachuelo que desembocaba en el mar, lo que los llevó a hacer surrucas alrededor, ya que así tenían agua para beber y sembrar. Y por el lado de la puntilla los protegía de los fuertes vientos que provenían del sur. Por el lado de la isla San Pedro los protegía el viento norte, y las rocas que están en el medio del mar los protegían de las marejadas. ¿Cuántas son las escalinatas? 174 peldaños. 174 peldaños. Oh, ya, me voy a pegar un pique, madre. Ya vaya. ¿Ah? Sí, vaya tranquilo. Ya. Bueno, mi amigo viajero, estoy ya en la entrada de la bajada, que es la de a Playa Caucau. Así que vamos a ir a ver por nuestros propios ojos que eso esté así. Mi mamita se va a quedar con ella allá. Se va a quedar allá con ella. Saluden, Chi. Se va a quedar con ella ahí. ¡Saluden! Así que ahí la van a cuidar. Así que vamos para allá. Vamos a ver cómo nos va con esta bajada a la famosa Playa Caucau aquí en Horcón. Es un camino bien estrecho, todo con maderita. Un sendero bien bonito. Se ve hasta el momento. ¿Ah? Así que bueno, como estuvo lloviendo, hay sus charquitos. Por lo que me estaban comentando la señora ahí, las amigas, que bajar no es mucho. El problema es subirla. Claro, si tú te das cuenta, mira cómo es. Mira. Esto me va a matar. Me va a matar esto, señores. Ay, esto me va a matar. No, señores. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. No sé si se refleja en la cámara lo que es la bajada. Ya hemos caminado un poquito. ¿Ah? Y la escalera, por el momento, se ve en buenas condiciones. Vamos a bajar. Ah, claro.
subir va a ser súper complicado. Pero bueno, vamos viendo. Bueno, esto yo lo había visto en un reportaje hace mucho tiempo. Y esto estaba todo muy malo, muy malo. No se podía bajar, no se podía... Realmente no podía uno bajar por acá. Era muy malo. Pero, como ustedes están viendo, ya lo han arreglado. Así que... está bueno. Yo creo que de vuelta me va a costar un montón subir, porque como me duele el meñisco del pie izquierdo, me va a afectar. Me va a afectar mucho. Así que... pero bueno. Ya hemos andado un buen resto. Miren lo que es esa subida. Miren lo que es esa subida. Ay, por favor, dejen su like. Miren el sacrificio que estoy haciendo. Dejen su like. Suscríbanse. Apóyenme con el canal. Por favor. Lo único que les pido. Ya. Bueno. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Prácticamente es bajar un cerro completamente. Oh. Bueno, a mí por un lado esto me hace súper bien en lo que tenga que ver con la parte física, porque en realidad yo no soy de hacer mucho ejercicio, que es lo que tengo que empezar a hacer, y esto me hace muy bien. Así que estoy asustado, sí, porque la vuelta se me va a complicar, muy pesada. Ya veo que es muy pesado. Y hemos llegado. Y hemos llegado a la famosa playa Cau Cau. Ay. Acá estamos ya en la playa Cau Cau. Miren qué bonita. Ya iba. ¿Mucha la lucha para subir? ¿Ah? ¿Es mucha la lucha para subir? Bueno, por lo que están viendo, todos se quejan con lo que es la subida, porque como se dieron cuenta, la bajada no es tanto, o sea, bajar no cuesta mucho. Lo que complica es subir, porque miren, es allá arriba, entonces terriblemente alto. Así que, bueno, aquí les voy a... hemos llegado a la famosa playa Cau Cau. Está muy bonita en realidad. La verdad de las cosas, no se ve que esté muy sucia, ni mucho menos. Se ve bien agradable. Así que los voy a dejar con unas tomas, de acá, de lo que es la playa Cau Cau. Hay muy poquita gente, por lo que se ve, hay muy poquita gente. Así que por allá también uno puede ir, caminar por allá, por esos sectores. Pero ya va a ser en otro momento, cuando le dediquemos un video exclusivamente a lo que es Horcones, vamos a ir por ese sector. Hay un mirador que vamos a ir a ver, que está por ese lado de allá. Así que esperemos que ahí mi mamita también pueda poder mirar lo que es esta hermosa playa en Horcón. Miren qué bello. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino, but I knew you were liability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with, oh, shut up.
Vamos a ir de vuelta. Ahora a ver cómo hacer la subida. Así que esta es la parte más complicada, que es la parte de la subida, que espero que no me afecte mucho, porque en realidad está bien complicada la subida, por lo que ustedes vieron en la bajada. Así que la subida está como bien escondida, acá está metidita. Y como siempre les digo, esta playa será limpia si usted no deja basura. Así es. Así que muchachos, hemos cumplido con mostrarles la playa de la playa Caucao, aquí en Horcón. Así que ahora vamos con la subida. Such a dumb, 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 dummy. It's almost funny. Oh, shut up, 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 shut up, 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 shut up. Such a dumb, 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 dummy. It's almost funny. Although I cry myself to sleep, although I know you're bad for me, I have to lay my hands on this bad. Esta subida es la que realmente me tiene, pero mira, es que es muy alta, bajar, pucha, no se sintió nada, pero es muy alta, y más con el dolor de pies que tengo, el meñisco, ay, la voy sufriendo, muchachos. Así que este es un gran esfuerzo que estoy haciendo. Por favor, dejen su like, suscríbanse, apóyenme con el canal, para así poder hacer seguir haciendo videos. Y si me va bien, comprarme un helicóptero y poder bajar en el helicóptero, subir todas estas cosas que hago. Así que, bueno. Ay. ¡Ay, señor! Ojalá sea para bien. Por más que estoy haciendo ejercicio para los meñiscos, ay, no me han servido de mucho, pero estoy recién empezando. Miren, mi gente. Miren lo que es eso. Miren lo que es eso. Mi gente viajera, dejen su like, por favor. Suscríbanse al canal para poder seguir más arriba. Vamos a descansar un ratito. Porque miren, empiezo a transpirar, pero de una manera que ni se imaginan. Y es... no tienen nada que ponerme en los comentarios, ya sé que es por mi gordura y todo eso. Pero, bueno, me imagino que todo esto me irá a hacer bien. Total, llego a la noche, me como 2 kilos de arroz y fideo. Ay, señor, y me queda, mira. Mira todo lo que me queda ya. Uy, vamos subiendo. Vamos subiendo uno más. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. Ya, mi gente viajera, estoy que me desmayo. Ay, señor, estoy que me desmayo, en serio. Pero bueno, firme. Vamos a andar para allá. Vamos a andar, ya estamos aquí arriba ya. Ya llegamos al pasillo, así que ya nos queda poquito, poquito, poquito para llegar. ¿Cómo se llama este mirador? Universidad de Chile. Sí, el que tenemos nosotros acá, de la comunidad. Es de la comunidad, ah. Sí, sí, sí. Ah, este mirador pertenece a una comunidad. Claro, la comunidad de la Universidad de Chile.
Ah, mira qué bien. ¿Y esto tiene mucho tiempo acá? Yo estoy como 30 años. Yo. ¿Y siempre ha estado? Allá está Ventana y allá en esa esquinita, eso es Quintero. Así que ya estamos llegando a Quintero, nuestro destino es donde les quiero ir a mostrar. Bueno, todo esto es lo que les quiero mostrar en realidad, la verdad de las cosas. Es todo esto lo que quería mostrarles para que ustedes vieran y conocieran un poquito de lo que es la ruta del litoral, que es precioso. Miren para abajo, muchachos. Incluso hay unos caminitos para llegar más abajo. Allá también hay unos miradores, miren, bonito, qué belleza. Y lo bueno de este mirador, que mi madrecita también lo puede disfrutar, pues, porque ella por lo general, hay muchos lugares como que hemos en la playa Caucau, ella no pudo bajar a mirar la playa, pero sí tiene la oportunidad de poder venir a mirar todos estos lugares. Madre, mira, ven a ver de aquí, que se ve bonito para allá. Bueno, aquí vamos con mi madre. ¿Sí? Vamos a pegar una miradita. Mira de aquí para allá, mamita, ahí está ahí el palo, mira. Sí, ponete, ¿no? Ahí en el palo, mira. Ah. Para que veas lo bonito que se ve para allá. Oh, se ve bonito. ¿Allá? Sí. Para que pasen caminando. Bueno, aquí creemos que hay un mirador para allá. Vamos a ver con mi mamita, vamos a tratar de caminar para allá. Voy a llevar el pisito, sí, porque si se me cansa, pueda descansar. Aquí, ahí llevamos el pisito que mi mamá usa. Mira qué bonito este sector. Este famoso es el bosque. Bueno, este bosque tiene una historia, así que... y se la voy a contar desde ahora, ya. Antiguamente en Orcón, a quien vivía en los bosques, alejado de sus playas paradisíacas, alejado del mundanal ruido del ser humano, le llamaban ermitaño. De eso hace 60 años o más, cuando los bosques aún no estaban habitados. Se cuenta la historia de un abuelo de campo que se dedicaba a la agricultura en un gran terreno donde la tranquilidad parecía ser la conexión con el espíritu. A él le preguntaban si se aburría con tanta tranquilidad y él les decía que no, que siempre lo visitaban sus pequeños amigos de coloridos trajes. Llevándole incluso trufas u otras veces le indicaban dónde debía surcar el suelo para extraer agua. Y es acá, en donde estamos, que es el lugar exacto del famoso bosque encantado de esos años, aunque se cuenta por ahí que aún es posible ver en estos bosques aquellos amiguitos de trajes coloridos. Para ser sincero, yo creo en todas estas historias, pero jamás he tenido la oportunidad de vivir esa experiencia. Bueno, aquí hemos llegado a este sector que es el sector del bosque de Nine. Es un mirador que, como vieron, por donde ingresamos, es bien, bien planito, así que no hay problema. Mira mi viejita donde está sentadita ahí, disfrutando esta vida. Vamos a bajar un poquito porque me están diciendo que de aquí se ve la playa Caucau, o sea, estaríamos en la esquina de la playa acá, del lado de acá de la playa Caucau. Ay, lo malo es que después... ¡Ah, claro! Allá se ve la playa. ¡Ay, cómo clava esto! ¡Qué bonito! Así, vamos a bajar un poco más y les voy a mostrar, muchachos. Pero... miren lo que hay ahí. Voy a tomarlo. Voy a tomarlo.
Ahí se fue. Ahí se fue. Miren lo que es esta vista, muchachos. Allá está la playa Caucau. Ahí estuvimos recién. ¿Ah? Miren qué bonito. Miren lo que es esta vista. Miren lo que es esta vista. Me voy a acercar un poquito más acá. Ahí. Para poder hacer estas tomas. ¡Qué belleza! Allá está la playa Caucau. Hacia allá queda la playa El Tebo. Que también quiero tratar de mostrársela. Aunque ya se me está haciendo noche ya. Así que vamos a ver si alcanzamos a ver esa playa. He bajado un buen resto. He bajado un buen resto. Y no sé. Estoy como en una parte bien difícil. Y tengo que subir todo eso. Así que por favor suscríbanse. Dejen su like, por favor. Miren que hay. No saben lo que me cuesta hacer esto y después subir con mi pierna mala. Pero bueno, todo sea por mostrarles estos lugares bonitos para que algún día ustedes puedan venir a visitarlo. Bueno, les voy a tratar de especificar en el video por donde yo ingresé para que así cuando vengan se les haga todo más fácil. Así que esto, vamos a subir allá para dejar que el muchachote que anda por ahí de cuello de cabeza colorada siga comiendo. Mira la gente como camina la gente allá, mira, por el bosque. Aún no la veo. Así que vamos subiendo. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Hay caminita, mira. Para los enamorados, mira ahí. Por entre medio de los árboles ahí. Pero con la historia de los duendes, no me voy para allá. Tendría que ir acompañado. Allá está mi madre. Allá está mi madrecita. ¡Hola, madre! Allá está mi madre, vamos para allá. Ay, a llegar a ver a mi vejecita, que ella disfruta estas vistas y esto. Así que hemos llegado acá arriba y sí que muy cansado, así que los veo en Quintero.